El hombre, desde tiempos remotos, ha utilizado los más diversos medios de transporte. El ingenio humano no ha cesado de idear nuevos sistemas de locomoción, tanto por mar como por tierra. Entonces, se ha inventado el ferrocarril, y las naciones más adelantadas de Europa acogen con entusiasmo el nuevo invento que se propaga rápidamente. La antigua provincia española de Cuba construye pronto una línea ferroviaria dedicada al transporte de azúcar mediante un empréstito del Estado que firma la reina doña María Cristina. Empresa. Males. El segunda. Acompañada de la Real Familia, Carlos España, con la residencia de la corte en Aranjuez. El precio del trayecto era de 20 reales en primera clase, 14 en segunda, 8 en tercera y 4 en cuarta. La construcción de la línea se hizo bajo la... Espíritus burlones no perdieron la ocasión de satirizar sin comprender. Poco a poco, los campos españoles fueron familiarizándose con su nuevo amigo. Pronto comienza la aplicación a la industria. La cuenca minera de Asturias es la que primero abre marcha con la línea Langreo-Gijón, destinada a dar rápida salida al mar de sus minerales. Y gracias al esfuerzo del marqués de Salamanca, España ocupaba en 1870 uno de los primeros puestos de Europa en la construcción de líneas ferroviarias, creándose entonces las compañías MZA, Norte, Andaluces y otras. Un nuevo adelanto causa sorpresa. Nadie habla de otra cosa en toda España. Y ya, la curva de constantes progresos. Se entregaron a estudiar y poner en práctica nuevos perfeccionamientos. Todo el vigor de nuestra naciente industria fue puesto a contribución para dotar a nuestras líneas del material necesario para su creciente desarrollo. El constante desenvolvimiento de los servicios exige de nuestros obreros una creciente especialización, siendo cada vez mayor el número de ellos que son absorbidos por la industria ferroviaria. Y así, poco a poco, se han ido perfeccionando los sistemas de fabricación. A su vez, el ferrocarril se pone al servicio de las grandes industrias nacionales. Se logran magníficos tipos de locomotoras como la Santa Fe y vagones de viajeros tales como los de la serie 5000 que en la actualidad se hallan en proceso de fabricación y lanzamiento. Cómodos y veloces autovías surcan nuestras líneas. Y el proceso de electrificación de los más importantes sectores de nuestra red se lleva a cabo con ritmo acelerado, a tenor con las exigencias de nuestro tráfico en las zonas de más complicada orografía.
se concede especial importancia a la electrificación de los tramos cercanos a las más importantes capitales. Y el trajín de fiera encadenada que dijo Campoamor fue poco a poco serenándose hasta llegar a un confortable y sencillo deslizamiento, mientras la fisonomía del tren perdía quizá personalidad, pero ganaba en cambio en sobriedad y empuje. Si a nuestros abuelos causó cierto temor la aparición de aquellos artefactos, ¿qué ocurriría hoy si levantaran la cabeza?